con el director ejecutivo del Museo de la Transportación de Guaynabo, el señor Jaime Vélez, y nos va a estar hablando dónde nos encontramos en estos momentos, qué está pasando dentro del museo, qué se está desarrollando. ¿Qué detalles nos puedes dar acerca de esto, Jaime? Bueno, el Museo de Transportación, prácticamente el edificio, como podrás ver, está terminado. Estamos en el proceso de la terminación de los interiores, que ahora mismo se están ya procesando para tenerlo listo. Y tenemos pensado tener nuestra inauguración a mitad del mes de junio del 2013. Bueno, la fecha ya está, pero vamos allá. Como dijimos con Aimee ahorita, lo tenemos ahí. Le estamos dando otra premisa de lo que va a estar pasando, y queremos que nuestro público comparta con nosotros la apertura del museo y esté pendiente a todo lo que va a estar pasando. Próximamente, en estos días, ¿qué está pasando en el museo? ¿Qué cosas nuevas están llegando? Bueno, nos acaban de llegar una gran cantidad de memorabilia, que son letreros antiguos que fueron reconstruidos en los Estados Unidos, material para reconstruir una estación de gasolina de los años 30. Estamos comprando una carreta, como lo que llaman un Doctor's Buggy. Estamos comprando automóviles que van a ser de la misma época de los alcaldes para la exhibición, alcaldes anteriores de Guaynabo. Y estamos en todo momento adquiriendo todo lo que va a poder usted ver en la exhibición del museo. Bueno, pues vamos a continuar con más de Relazón desde aquí, desde el Guaynabo, pendiente toda la semana con lo nuevo que te vamos a estar trayendo. Bueno, bienvenidos a un programa más de Relazón TV. Hoy nos encontramos con Aimee Otero, la directora de operaciones del Museo de la Transportación de Guaynabo. Y para nuestros amigos fanáticos del automovilismo, la directora, no el director. Y de verdad que es un placer poder compartir contigo, Aimee, y que nos hable un poquito acerca de tus funciones en el museo. Sí, gracias, Rada, por invitarnos al programa. Como directora de operaciones, básicamente estaré encargada de que toda la operación del museo, dentro de los servicios que estamos ofreciendo, esté corriendo todo como va. Ok, sabemos que tienen un sinnúmero de proyectos para desarrollar aquí en el museo, tanto educativos como sociales. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de eso? Sí, en este caso el museo, dentro de su función, que es brindar el concepto de lo que es la transportación en Puerto Rico, estaremos ofreciendo un programa educativo para las escuelas, donde pues tanto para las escuelas como el público en general va a tener la oportunidad de conocer cómo fue que se desarrolló la transportación en la isla de Puerto Rico. Ok, sí, también hay que mencionar que no solamente esto va a ser un museo, sino que las personas pueden venir y participar de un área de comidas muy especial. Háblanos un poco acerca de eso. Bueno, el museo cuenta con más de 35.000 pies cuadrados, tiene 3 pisos. El primer piso va a ser historia, completamente historia. Va a haber cine, va a haber unos vehículos que utilizaron en el pasado. Prácticamente se va a estar hablando sobre todo lo que es la transportación, todos los medios. No estamos hablando solamente de carros, estamos hablando de canoas, bicicletas, motoras, truck, etcétera. Ok, sí, también van a tener unas facilidades que el público en general pues las puede utilizar para actividades que tienen acerca de eso. Quería en adición incluir que va a haber un segundo piso donde va a ser una exhibición rotativa de cada 2 meses, o sea que se va a estar renovando el inventario de carros a cada 2 meses, o ya sea motora o diferentes conceptos que la Junta de Colección determine, para obviamente poder complacer los intereses de la variedad de público que hay. Sí, y me dicen que hay una tienda por ahí que viene con todos los muñequitos. ¿Qué nos habla acerca de eso? Sí, el museo va a tener un exit, un force out exit, donde cuando las personas salen por la tienda, es como cuando uno va a Disney, que sales por una tienda y va a tener una variedad de artículos, todo relacionado a lo que es la transportación. O sea, que va a haber artículos bien chévere, ya sean carritos de colección, platitos, todo con conceptos de cosas de carro o mecánica. Ah, me dicen que hasta la cafetería trae algo por ahí. No voy a decir el concepto de cafetería, sino un mini restaurante. Es un café. El café tiene un concepto de comida liviana. Se van a estar ofreciendo sándwiches, sopa. Va a tener 4 estaciones de computadoras con wifi alrededor de todo el edificio, para que hayan personas que tengan hambre o quieran almorzarse algo, no tienen que accesar directamente al museo. Pueden entrar por un elevador, suben y pueden comer y browsear en el internet y hacer lo que tengan que hacer. Y para la
empresa. Ahí tenemos algo también, ¿verdad? Sí, tenemos un salón de actividad donde se puede rentar, ya sea para bodas, quinceañeros o conferencias. Va a estar totalmente preparado para esas funciones, que las personas que estén interesadas en alquilar nuestras facilidades también así lo pueden hacer. Exactamente, para aquellos amigos que están viendo el programa en el día de hoy puedan saber dónde estamos ubicados. Estamos ubicados cerca del Bellas Artes de Guaynabo, justamente al lado del Mario Quijote Morales. Justo al lado. Sí, que es fácil llegar por cualquier parte del expreso, pues se pueden llegar. Y sabemos que pues tienen una página de Facebook, tienen varias redes sociales. Tenemos una página de Facebook, pueden accesarla en Museum of Transportation. También pueden accesar a nuestra página de info at modpr.com o nos pueden llamar al 787-201-7942 o 7938. Bueno, y amigos, ya ustedes pueden ver parte de lo que va a estar ofreciendo el Museo de la Transportación de Puerto Rico. Y estén pendientes a la razón, porque casi toda la semana vamos a estar trayendo capsulitas hasta que llegue ese momento, que ya tenemos fecha para la inauguración, pero vamos, sí, eso está calladito. Ya estoy la fecha está. Sí, ya estamos trabajando y según vaya desarrollándose el proyecto y estemos en la etapa de estar instalando por dentro los equipos y todo eso, vamos a estar llevando unas pequeñas cápsulas para que ustedes estén informados. Y vengan aquí, también hay algo muy importante. Para aquella gente que quieran venir 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces al museo, ¿qué tenemos? Sí, tenemos la membresía individual o familiar. Yo puedo decir que es mejor que cojan la membresía porque como vamos a tener unas exhibiciones que van a ser a cada 2 meses, pues vale la pena no tener que estar pagando cada vez que hay una exhibición. Simplemente compras una membresía que solamente te va a costar $40 para un individual y puedes venir todo el año y cuantas veces quieras. No, y aparte de eso se van a estar ofreciendo diferentes tipos de actividades VIP y con esa membresía pues pueden tener acceso. Es correcto, cada vez que haya una nueva exhibición le vamos a dar la ventaja a estas personas que sean miembros a que participen en nuestra premiere, que va a haber una premiere en este caso y abrimos la exhibición el próximo día, pero ellos son los primeros en verla. De verdad, y hay muchas sorpresas para ustedes y de verdad que va a ser algo muy interesante y vamos a tratar de llevarle todo lo mejor de la transportación en Puerto Rico para que ustedes vengan aquí. También es bien importante aquellos amigos que son coleccionistas, por ejemplo, de pines, de auto, de tapabocina, cualquier cosa que tenga que ver con auto, que nos dejen saber, ¿verdad? Sí, dentro de la página de Facebook pueden abrir solicitudes, pueden enviar fotos si tienen algún artículo que quieran ya sea donar o quieren que participe en el museo, pues con tiempo nos envían la información y nosotros pues estaremos evaluando las solicitudes para eso. Y quiero que sepan que una vez más vamos a estar ante los ojos del mundo porque es uno de los museos prácticamente más modernos con toda la tecnología. Para que tengan una idea, no hay copiadoras en el museo. O sea, todo es, no hay papeles por ningún lado, todo va a ser prácticamente digital. Sí, somos verde completamente y vamos a estar tratando de que ustedes estén al tanto de todo lo que está pasando. Y recuerden que siempre estar pendiente a Radazón y vamos a estar dando programas. Además de eso, va a haber un programa semanal, se lo estoy adelantando, un programa semanal desde el museo con algún auto en específico, algún piloto, algo vamos a estar llevándole pendiente a Tiva TV. Que Tiva TV también ha hecho un enlace con el Museo de Guaynabo. Eso es correcto, y bien importante mencionar el horario del museo, que va a abrir de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, pues ya ustedes saben, vamos a continuar con más de Radazón y vámonos con los botes desde Barceloneta. Radio Control, muy emocionante. No se retiren. Bueno, bienvenidos a un programa más de Radazón TV. Esta semana venimos con algo nuevo
y es el deporte de los botes a control remoto. ¿Y quién más que la gente de Fajardo RC Boat Team, verdad? Que van a estar con nosotros aquí participando en la pista de Barceloneta. Prácticamente, ¿en qué consiste este tipo de competencia? Buenas, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues nada, básicamente esto se hace un circuito de 6 a 7 vueltas y se divide por categoría. Depende de las baterías que se estén usando, depende de las celdas, pues ahí se dividen los botes y vamos a correr. Prácticamente, ¿qué tipo de categoría para aquellos amigos televidentes? Porque es el primer programa que hacemos de este tipo de evento y queremos que nuestros amigos sepan qué es lo que van a ver más adelante en las competencias. ¿Qué competencias tenemos? ¿Qué tipo de batería? En la gasolina, en el caso de ustedes, son todos eléctricos. Pero más o menos háblanos de los tipos de batería, qué diferencia hay entre uno y otro para poder conocer y saber qué es lo que vamos a ver en las competencias. Pues mira, básicamente las baterías se corren con baterías lipo y todo son depende de las celdas que tengan. Se corre con 2 celdas, 3 celdas o 4 celdas. Depende de la celda, pues ahí es el bote tiene más power, tiene más punch, pues las baterías tienen unas numeraciones que de acuerdo a esa numeración, pues es el power que va a tener. Ok, pues ya ustedes han visto algo de eso. Vamos aquí a hablar con uno de los que vi ahorita mecaniqueando. Ellos tienen los catamarán, que tenemos catamarán y este otro tipo de bote. Disby se llama. Disby, ok, que así mismo se conoce como en la vida real. Así mismo. Ok, bueno, vamos a ver, ¿se corre todo el mundo con las mismas hélices o se cambian las hélices? ¿Hay algo así para la categoría? Bueno, prácticamente las hélices, pues ahí hay su truco. Él tiene su truco, el otro tiene su truco, se van modificando, básicamente, pues, más o menos la misma mecánica de un bote verdadero, o sea, se le brega con la pata donde va el ajuste para los trimearlo el bote, se le cambia los rotors, se le cambia el sistema de enfriamiento, pues, y básicamente en eso es que contiene el básico del bote. Ok, ¿hay algún largo o algún tamaño específico para las categorías en cuanto al tamaño del bote? Bueno, realmente entre el tamaño, pues no tiene mucha significancia, pero este tipo de bote, en este tamaño, es un bote sumamente a escala, bien modificado, se adapta bien a todo tipo de agua, sea salada o sea de lago, como actualmente ahora es. Bueno, pues vamos a pedirle a la chica que pase por aquí al frente para que nos hable un poco acerca de dónde se pueden comunicar los amigos que están interesados en participar, ya que me mencionó que se reúnen en algún lugar en específico todos los domingos, para darle esa información a nuestro público, para que también puedan ir a verlos y los que están interesados pues en ingresar en el deporte, pues así lo puedan hacer. Saludos a todos. Todos los domingos nos reunimos en el Parque Pasivo Las Croabas, en el pueblo de Fajardo. Es un grupo de amigos, compartimos en un ambiente bien sano. Y allí nos pueden encontrar en el teléfono en 863-1476, el 616-8705. Bueno, pues ya saben, aquellos amigos que quieran darse la vueltita por Las Croabas por ahí un domingo y ver y participar con los muchachos, díganle, mira, lo vimos en Radazón TV y ellos van a estar allí para ayudarlos. Y vamos a continuar con más de la acción aquí en Barceloneta con Radazón TV, que siempre tiene más para ti. Aquí podemos ver los botes de gasolina, viendo más o menos la ruta que se estará corriendo o el circuito que se estará proyectando durante el día de hoy. Bueno, amigos, nos encontramos con Charlie Delgado de Cagua. Esto de los botes es algo bien serio, y más en esta categoría que son los de nitro. ¿Estoy correcto? Esto es gasolina. Ah, ¿esto es? Gasolina. Gasolina. Charlie, ¿qué tiempo lleva trabajando con este hobby de los botes de control remoto? Como 7, 8 años por ahí. ¿Siempre has estado en gasolina o...? Gasolina. Ok. Sabemos que tenemos dos botes aquí. ¿Cuál es la diferencia entre este bote para nuestros amigos televidentes? ¿Cuál es la diferencia entre este bote y este otro que tenemos aquí? Esto es un Rico, esto es un Disby, esto es un catamarán, son categorías diferentes, corren diferentes. Este bote corre X1 o offshore. Este, como le dije, solamente para catamarán o offshore también.
Okay. ¿Los motores son los mismos o son diferentes? Vienen motores diferentes, pero esto es un 29, eso es un 29, pero también vienen en 26 y 23. O sea que dependiendo del tamaño que tenga de motor, pues entonces entra a la categoría. La categoría, sí, correcto. Ok, bueno, pues amigos, ya ustedes están viendo algo de lo que vamos a estar viendo aquí durante el día de hoy en el evento de botes de Radio Control aquí en Barceloneta. No se retiren, que Radazón TV siempre tiene más para ti. Aquí vemos continuar los preparativos de los muchachos en sus máquinas, haciendo los debidos ajustes. Tenemos participantes de prácticamente toda la isla: Fajardo, Laja, Dorado, Ponce, y de verdad que promete ser una actividad muy interesante. Presentamos una vista del circuito que se estará corriendo durante el día de hoy, tanto en los eléctricos como en los botes de gasolina. Bueno, aquí continuamos con los muchachos ya preparándose. De pronto va a comenzar la competencia. Están aquí cargando y estos botes son eléctricos, algunos de gasolina, preparando las baterías, cambiando las baterías de los controles y preparando todo para comenzar las competencias en el día de hoy. Botes de gasolina, ya estos botes son prácticamente para categoría de experto. Requieren mucha mecánica, mucho seteo, dedicarle mucho tiempo. Aquí ustedes pueden ver. Continuamos con más de Radazón de Barceloneta. Bueno, amigos, ya ven aquí uno de los competidores de la categoría gasolina. Luis Ayala, José Molina y Giovanni. Y estos sí se combinan de verdad y son unos botes pues que hay que ser muy precisos. Ya son prácticamente expertos para poder manejar este tipo pues de botes. Son mucho más grandes, mucho más rápidos. Vamos a ver toda la acción del día de hoy aquí en los botes de gasolina o gas, como le llaman ellos, o nitroso. Oh,
Bueno, amigos, nos encontramos con Luis Ayala, un conocedor de los botes y presidente de una de las organizaciones. Luis, danos un poquito más de detalle para que nuestros amigos conozcan. Seguro, saludos a todos. Luis Ayala, presidente de la Caribbean RC Boat Club. Somos un club fundado hace 2 años. Corremos tanto botes eléctricos, tanto botes nitro como botes de gasolina. Nos reunimos en el pueblo de Dorado, debajo del puente, prácticamente todos los domingos. Nos pueden conseguir a través del www.caribbeanrcboatclub.com, a través de Facebook con el mismo nombre, Caribbean RC Boat Club. ¿Algún teléfono que los amigos puedan llamar? Seguro, el 787-529-4754 o el 368-3995. Bueno, pues Luis, vamos a hablar un poquito de los botes de gasolina. Vamos allá para que nuestros amigos sepan. Seguro, vamos para allá. Va, ok, vamos. Bueno, Radamé, como te había mencionado, aquí estamos con los botes de gasolina. Este es de uno de nuestros compañeros de Caribbean RC Boat Club, Joaquín Colón. Esto es un bote Rico Boat. Las medidas son de 48 pulgadas de largo con unas 13 pulgadas de ancho. El motor que es esto que está aquí es un motor en gasolina, ¿no? Impulsado como un yoyo. Esto, la función es similar a un motor de un trimmer de la casa. Así es que lo único que hay es que jalar el yoyo, encender el motor, prende la combustión y con eso arrancamos. Carburador del motor, el sistema de enfriamiento, estas son estas líneas de agua que entran directamente al motor y el header, que son las que enfrían, las cuales ambas salen por estos dos orificios del lado extremo del bote. Sistema de calentamiento para el motor, lo que le llamamos la pipa, igual que un mofle de un carro, es el mismo sistema. Mantiene las revoluciones dentro del motor y lo que impulsa son los gases hacia la parte de atrás. Sistema operativo del bote, esto es lo que le llamamos el radio box, donde se encuentran los servos, donde se encuentra el receiver, el switch de prender y apagar toda la mecánica del bote, todas las funciones. Pasamos a la parte de atrás del bote, ambos extremos, lo que le llamamos los turn fins son los cuando el bote gira tanto a la izquierda, tanto a la derecha, lo mantiene estabilizado en las curvas. Los trim tabs son los estabilizadores, lo que logra que el bote se estabilice sea en posición positiva o en posición negativa. El strut o la pata es el ajuste donde se logra que el bote corra estable en el agua y por último terminamos aquí con la hélice, que es lo que impulsa el bote para que pueda correr hacia adelante. Un RPM aproximado de estos motores, estamos hablando de 14.000 a 16.000 RPM por minuto. Sí, aproximadamente, ¿cuántas millas alcanza un botecito de estos? Más o menos estamos hablando de que son unas 58 a 61 a 62 millas por hora, dependiendo de las modificaciones que se le puedan alterar al motor. Bueno, amigos, pues ya ustedes han visto todo lo que hacen estos botes de gasolina. Vamos a continuar con más de Radazón, que siempre tiene más para ti. Bueno, amigos, nos estamos preparando para comenzar el evento del día de hoy. Sería con el primer hit de la categoría de los eléctricos. Se van a correr 3 hits, se suma la puntuación de los 3 eventos y ahí se saca cuál es el ganador. Ya vemos aquí los competidores tirando sus botes al agua. Bueno, comenzó la competencia. Tenemos un promedio de 4 botes. En esta competencia, The Thing 15-2, Torito 18-4, The Yate 24-4, Manuel 5-8, The Thing 15-8. 17-5, JJ 16-7, Manuel 21.1, JJ 24-2, Rita 24-9, 10-0. Ay, María. Te salvaste de la de hoy. Era 5. Yo me salvé. De la de hoy. Tú viniste para acá. Bueno, aquí ya tenemos un bote volcado. De ser primero, ¿verdad? Sí, ya está bien.
Yesiel, el ganador del primer lugar. Bueno, nos fuimos para el segundo grupo de lo eléctrico. Wow. El que va en el primer lugar se acaba de volcar. Nos quedan dos botes al momento en la competencia. Terminó la competencia. Terminamos con dos botes volcados en la competencia. Un hermoso día aquí en Barceloneta, como podrán ver. Está haciendo bonito, maquíllense, que por ahí está nada, mire, la razón. Luego les decimos cuándo sale el programa. Súper rápidos estos botes. Aquí nos encontramos con el primero y el segundo lugar. Bote amarillo en la primera posición. Vemos que el primero y el segundo lugar ya vienen alcanzando al tercero y el cuarto. Bueno, ha terminado ya la primera hit de los de gasolina. Muy emocionante esta carrera. Nada menos, estamos aquí, uno de los miembros del club de Fajardo, cumpleaños. Y pues nos reunimos un momento para celebrar el cumpleaños aquí con todos los compañeros del evento del día de hoy. Estas son parte de las actividades que también pues se tienen muy pendientes en los grupos y de verdad que lo pasan, ella no lo esperaba. Y muchas felicidades de parte de Radazón TV también. Bueno, nos preparamos, nos fuimos con la categoría de los
habrá eléctrico. Tenemos prácticamente dos catamaranes y uno de ellos pues se nos ha quedado. Solamente se nos quedó uno en competencia. Bueno, se da una o dos vueltas si se queda uno solo y se termina la competencia. Bueno, nos vamos para el segundo hit de gasolina. Ahora se cambió el curso, estamos haciendo offshore, se cambió la ruta. En esta ocasión contamos con cuatro botes. 15-9, 16-2. ¿Una o dos? Ok. 23-2. Ok, entiendo. 21.4. 18-6. In 5, 15-1. Okay, primero y segunda, de fiel. En la tercera, oscuro. De fiel. De fiel. De fiel. 18-8, duro. 17-8, duro. 23-0. Aguanta, ahí no te veo. Ok, Arturito terminó. Todo se sube. Cuatro está. Arturito primero, segundo y el 100. Ahí vamos a estar. Bueno, amigos, nos preparamos para el segundo hit del segundo grupo de los botes eléctricos. Nos encontramos con uno de los competidores. ¿Nos puede dar su nombre? Giovanni González. Giovanni González, ¿cómo ves que están las facilidades? ¿Cómo te sientes el día de hoy participando en esta actividad? Bueno, fíjate, el día cuando comenzó medio tenebroso, ¿verdad? Pero se ha ido arreglando, se planchó el agua, el sol salió y creo que va a ser un día espectacular para la carrera. Bueno, pues vamos a continuar aquí con el segundo grupo y el segundo hit de los botes eléctricos. Contamos con cuatro botes en esta ocasión. 19-6. 24-3. Ok, 13-9. 19-8. Michael, estoy allí, ¿verdad?
Joaquín, ok. 10-7. 24-4.9. Joaquín. Juan Medina. 21.9. Y... ¿qué tiene el rey? José Molina. 16-7. 7-8. ¿Cuántas vueltas son? Joaquín. 21.5. José Antonio, no te veo. 15-9. Una más. Ok. 13-8, 13-7. Bueno, aquí los muchachos preparándose para otro evento de los botes de gasolina. Aquí haciendo los ajustes. Ya tenemos algunos botes que están preparándose, calentando motores los muchachos. Tremendo evento, tenemos que felicitarlos por tan buen evento en el día de hoy. Muy bien organizado. Para aquellos amigos que les interese ver los botes, próximamente se estarán celebrando unas internacionales en San Juan, sobre 200 botes, gran cantidad de países invitados, pendientes a galazón.com porque estaremos cubriendo el evento y le tendremos la fecha exacta. Increíble ver la velocidad que alcanzan estos botes. Nos preparamos para la salida del próximo hit. Amigos, nos encontramos nada más y nada menos con el director de Recreación y Deporte del municipio de Barceloneta, el señor Jiménez. Sí. Y nos place tenerlo hoy aquí en el evento y sabemos que tiene muchas cosas de las cuales nos puede hablar. Vamos, para que nuestros amigos pues conozcan qué está pasando aquí en Barceloneta con el deporte. Sí, gracias por el apoyo que nos está dando en la tarde de hoy. Nosotros como municipio, la Administración Municipal de Barceloneta, nuestra alcaldesa Wanda Soler y este servidor, estamos tratando de buscar el auge del turismo deportivo, y esto es parte del turismo que queremos cada día ir llevando y auspiciando. Viene gente de toda la isla, nos gastan en nuestra economía, movemos la economía de nuestro pueblo y estamos basando nuestra infraestructura en turismo deportivo. Bueno, ¿qué proyecto tienen? Porque no solamente tienen el proyecto de los botes, háblanos acerca de los demás proyectos deportivos que tienen. Inclusive tuvieron unas internacionales hace par de semanas donde tuvieron personas de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos y todo el Caribe. Sí, ahora mismo estamos desarrollando muchos proyectos de este tipo de radiocontrol. Tenemos la pista de nosotros de carrito de radiocontrol y verás que la estamos utilizando en eventos de gasolina, los eléctricos. Tenemos una pista de fango también de radiocontrol. Y vamos a seguir fomentando todo este tipo de eventos que mueve la familia, que une a la familia, que tú ves que básicamente no hay la bebida alcohólica, no hay. Aquí lo que hay es familia. Nosotros, en adición a eso, tenemos una pista de BMX, solamente hay 4 en Puerto Rico, entendemos que la de nosotros es bastante buena, y hemos ido a los Estados Unidos a ver ese tipo de eventos, y hemos traído eventos nacionales e internacionales de BMX. Anteriormente tenemos una de motocross, eso es uno de los planes que tenemos, volver a rehabilitar la pista de motocross en otra área. En adición, hace poco hicimos una kayakeada, nos participaron 170 y pico de kayak, que eso es un triunfo. Vino el amigo Gaspar Joca, vinieron mucha gente de la área metropolitana a gastar aquí a Barceloneta. Sí, hay que mencionarle a nuestros amigos que no solamente muchas veces se fabrican las facilidades y se dejan en el olvido, pero por lo menos he tenido la oportunidad de visitar 2 de las facilidades de ustedes y hay que admirarlos, hay que felicitarlos en las condiciones que se mantienen. Están como si fuera el día de inauguración. Esa es parte de lo que nosotros queremos, mantenerla, y que la misma gente que nos venga a visitar siempre se encarguen de mantenerla.
sea, si tú te sientes orgulloso de un sitio, tú lo cuidas. Y por eso es que queremos que siempre estén las facilidades limpias. Vamos a incentivar mucho al área de la costa, al turismo de la costa, que vengan a comer ajo con huella aquí a Barceloneta y otro tipo de turismo gastronómico. Bueno, pues mi gente, ya ustedes saben lo que está pasando aquí en Barceloneta y que esto sirva de ejemplo y de estímulo para otros municipios, otros alcaldes, que hay sin número de cosas que se pueden hacer, no hay que gastar mucho dinero y a la misma vez se le está dando prioridad a la economía del pueblo. Y eso hay que decirlo y de verdad lo felicitamos, mi gente, y vamos a continuar con más de Galazón desde aquí, desde Barceloneta. Y recuerda que siempre tenemos más para ti. Bueno, nos preparamos para el segundo round de catamarán eléctrico. 25 segundos para comenzar la competencia. Fifteen seconds left. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, nos fuimos. Tenemos 6 botes en esta competencia. Antonio. 15-4, 19.3, 23-2, 25-26. Ok, salió Yesiel. Arturo. No veo, no veo. Ah, Antonio se fue. Y Yesiel se fue. Entonces ahora está Arturo. No veo el, ok. Este mismo es el que estaba buscando, Manuel. 24-0. Manuel, el vino tiene... Bueno, los líderes de carrera se... volcaron y tenemos prácticamente de 6 botes nos quedan 4 en carrera. Ok, sí, este es Julio, ¿verdad? 15-0 Julio. Posiblemente el catamarán, el viento puede ser un factor, Manuel, que ayudó a que los botes se volquen, ya que son catamarán. Julio. 15-2 Manuel. 5.7. Ok, Julio termina. Tu juego se sobra. Julio. Y terminó Manuel. Ok, Julio está. Terminaron. La posición ahora fueron Julio, Manuel y Arturo. Tenemos los dos ganadores. Ya que el viento pues fue el factor principal que estuvieron fuera de carrera. Vamos a continuar con más de Radazón TV desde Barceloneta. Son los catamarán y los botes de control remoto. Bueno, estamos en el último hit de los catamarán eléctricos. Yesiel. Nos vamos con los catamarán de gasolina. En esta ocasión tenemos 2 botes. Bueno, amigos, este evento hoy, esto ha sido clase A,
aquí no hubo límite, de verdad que había mucho fango, mire, y esta gente como si nada. La pasamos de verdad muy bueno el evento, muy organizado. Vamos a mencionar a cada una de las personas que me acompañan aquí. ¿De dónde nos acompañan? Billy Rodríguez, de Fajardo. De Fajardo. Hilton Martínez, Lajas. José Martínez, Lajas. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, aquí había gente de todos los extremos de Puerto Rico, del este y del oeste. ¿En qué categoría estuviste participando hoy? La X1 Mono Open y en la Offshore Open. ¿Y la premiación cómo estuvo? Primer lugar en la Heat Racing y tercero en el Offshore. Ok, y aquí para el compañero, ¿en qué posiciones terminó? Terminé segundo lugar en catamarán eléctrico y nada, contento con eso. La primera carrera del bote. Ah, bueno, pues ya ustedes saben, y para nosotros también ha sido el primer evento de botes que cubrimos y no va a ser el último. Hay varios eventos que vamos a estar presentes para llevarle todo lo que esté pasando sobre el automovilismo y todo lo que tenga que ver con gasolina en Puerto Rico. Y mis amigos, no será hasta la próxima semana cuando regresaremos con otro interesante programa más de Radazón TV, que siempre tiene más para ti.